A partir de este momento, ya todos lo conocen, ya todos saben de quién estoy hablando, pero vamos a hacerle unas preguntas y tal vez ustedes puedan compartir haciendo las mismas. Primero les voy a presentar una excelente investigadora y mejor amiga, Cecilia Di Sumo, para quien le pido un fuerte aplauso. Y ahora les voy a presentar al queridísimo, por mí, amadísimo de verdad, porque es una persona, más allá de su experiencia, tan querible, que uno quisiera tenerlo como un recuerdo en la mesita de luz, un poco grande, pero en la mesita de luz. Vamos a presentarles a Juan Pérez, el famoso de la película en Victoria acompañándonos. No, gracias a ustedes por invitarme. Por supuesto, que siempre vas a estar invitado porque sabés que nuestra relación es de amistad. Te queremos muchísimo, que sí. Tanto Andrea como yo. Es que tenemos que ser así los humanos. ¿Y sí? Tenemos que salpicar a todos. Hoy está una situación muy brava con el humano, ¿no? Y me gustó muy buena una frase que usted dijo. Ahí. ¿Se puede hablar de esto? Sí, por supuesto. Uno piensa, ¿cierto?, que estos seres, que no se puede decir lo que son, porque todavía no los tenemos hermanados, hay una equivocación muy grande, que no son como nosotros pensamos. No son malos ni buenos. Si te quieren hacer mal, te hacen el mal. Si dos, tres días, cuatro, un mes, dos meses, ellos intervienen y viajan para otro mundo, ¿cierto? Y no son buenos. Yo siempre, cuando tuve siempre eso, encuentro mucho, me dicen, ¿cómo no vas? No. Y le digo la verdad, no son bonitos, lindos tampoco. Es superior que nosotros, que cualquiera, y eso estremece el cuero, da miedo, mucho miedo, la verdad. Hay mucha gente que dice, me gustaría estar en tu lugar. Te cambio el cuero y quédate vos con eso. Quédate con esto. Me ha pasado muchas veces que he ido a otros lugares y se ponen. Esto me pasó en, ahora hace muy poco, fui a. No conocía parte de Córdoba y fui a Capilla del Monte. ¡Wow! Es algo. La gente piensa que. ¡Oh, el hermano! No, el hermano. Tiene mucha razón. Es algo. No es como la gente piensa que son buenos. Está el bueno y el malo. Si te quieren hacer algo, te van a hacer daño. Yo te pregunto, Juan, sí. ¿Vos pensás realmente que estos seres son tan espirituales como dicen muchos sobre ellos? Hay seres y seres, ¿cierto? Hay un ser que nosotros lo pintamos por todos lados, que lo tenemos muy bonito, ojón, bonito, pero no es tan manso como se piensa. Ese, vamos a decir lo que es, ¿no? Es un color gris, medio marronado. Ese yo le digo que si lo. Ese es que. Calculo que él es el más duro, el más fuerte, el más poderoso, el que no hace daño. ¿Cómo es tu vida hoy después de tu experiencia? Mi experiencia hoy. Con respecto al tema, por supuesto. Sí. La experiencia es. Estoy aprendiendo.
los mensajes que me han puesto, los mensajes que me están llegando día a día, y lo estoy aprendiendo, ¿no?, por las experiencias de Don Berlanda, que me ha hablado, por otras experiencias, le he preguntado a otros por este tema así, he conocido gente que tienen la palabra justa, ¿no? Y uno dentro de cero, por más que he tenido estas cosas con ellos, ¿no? Que vamos a decir lo que es, ¿por qué le tocó a usted? ¿Por qué me tocó a mí? Es muy difícil entender. Si no salgo de esto, por ustedes. Hoy tengo que hacerle más bolsillo, ¿no? A la campera, a la bombacha, para guardar la cantidad de amigos que tengo, conocidos, ¿cierto? Antes no lo tenía, amigo. Siempre le agradezco a Alan, a Don Berlanda. Para que se haga esto así, tuvo que nacer Alan, ¿eh? Porque Alan tiene la mitad de mi edad. Criarse en esa edad para hacer esta película, para ser conocido. Y siempre estamos hablando de, sí, Alan Stevenson. Sí, sí. Estoy agradecido a ustedes para decir qué manera de tener amigos, que te escucha. Tosieron, se ve que hay gente por ahí, ¿no? ¿Entiendes cómo es? Así. Esto es lindo. Entrar en el momento, entrar en el envase, estar todos juntos y salpicar todo un poco. Y bueno, y a ver si lo entendemos un poco. Sí, es muy lindo verlo, ¿cierto? Pero no es como uno ver un colectivo nuevo, no es como un auto, no, no. Eso es... Te entiendo perfectamente. Sí, sí, no es tan fácil caminar en el aire. Yo le digo, con la experiencia que he tenido, me he quedado de cabeza gacha y he tenido una linterna, ustedes saben muy bien que a mí me gusta cazar, y no le tengo miedo, ¿no? Respeto le tengo al miedo. He cazado jabalí, a perro, como tiene que ser, y no le tengo miedo. Solo caminando en las noches, a encontrar lo que sea, ¿no? No le tengo miedo a eso. Respeto sí. Si hay un algo allá, salgo para el otro lado. No voy a tocar o a ver qué es. Y a la larga es caminar de noche o irme a pescar, me encanta pescar también, irme a esas lagunas raras, vamos a decir, en la zona mía hay muchas lagunas raras, vamos a decir lo que es. Hay lagunas que se han secado todas alrededor, por las grandes sequías, esas no, por eso digo que es rara. Y hay semejante pescado y se cría el pescado, pero... Está claro, ¿no? Por eso vamos ahí a pescar. Siempre te seguís emocionando, Juan. Sí, sí. Aunque esté hablando bien sencillamente, sí, es algo muy, muy lindo para mí, encontrarme con esto, ¿no? Y con usted, así, charlar, es muy lindo, la verdad. Escúchame, ¿tu familia qué piensa hoy de tu experiencia? ¿O qué pensó en el momento cuando la viviste? Bueno, de Gurí la pasé mal, porque yo no sabía que había que callar eso, ¿vio? De Gurí, póngale, un Gurí, nosotros en realidad no sabemos lo que quiere decir Gurí, un umí, es muy chiquito, y decir, de Gurí la pasé mal, porque ¿qué pasaba? Yo no podía entender en la parte qué le iba a pasar a mi hermana cuando iba a la escuela. O cuando atábamos los caballos para arar, para hacer la quinta, ¿cierto? Hacíamos una quinta grande en el campo, una huerta grande, cosechábamos todas las cosas para llevar, para mantenernos en el invierno. Y yo por ahí decía, pará, frenalo acá porque se va a enredar tal lado, ya. Ahí está el sabiondo, ¿eh? 14, 15 años, ¿cierto? Ahí está el sabiondo, callate, ¿cierto? Siempre fui él y la... Pregunta que póngale un zapallo o algo así, siempre callate, seguí juntando y dale, y siempre por la espalda. La pasé medio como diciendo, no aprendí a callarme, ¿cierto? Hoy sí estoy aprendiendo a callar, cosas que
estoy aprendiendo. Y decir, ¿y por qué estás callando? Hoy que sabes que tenés que contarlo. Me están enseñando ello. Porque me ha pasado algo muy cerca ahora, cercano. Y tengo que callar y quedarme callado porque hoy lo está viviendo mi familia eso. Es algo muy raro. Yo tengo una ventana grande, siempre duermo con la ventana sin nada, sin cortinas, sin nada. Veo el campo. Y me despierto y por ahí estoy mirando para el campo. No sé, ¿no? ¿Por qué? Y me aparecieron tres luces en mi pieza. ¿Cierto? Anterior un sueño, como si me pasó el de la pandemia, ¿no? Que yo lo ocupo, la gran tormenta. Nosotros vemos la tormenta, pero vemos la tierra, la chapa, todo lo que se vuela. Al viento no lo vemos. Y yo digo que la tormenta para mí fue que para allá no podíamos ir más como para allá. Y como le explicaba Alan en ese momento, que para allá no podemos ir más. ¿Para dónde no vamos a poder ir más? Cuando me pregunta él. ¿Para el otro lado? ¿Qué lado? Yo sabía dónde era. No lo vamos a ir porque no podemos pasar Paraguay, ni a Brasil, ni al otro lado, que se va a cerrar todo. ¿Cómo le explico eso? ¿Eh? Esto está. Es muy difícil sacar lo que uno le va pasando. Bueno. Y yo digo, bueno, apenas tenga un congreso, apenas tenga un... Yo voy a contar lo que va a pasar, lo que va a venir, porque soñé eso. Y se hace, se va a venir. El tema es que se aparecieron tres luces, una redonda y la otra media alargada, en mi pieza. Nosotros la luz no está alumbrando, esa luz no alumbra. Me voy por primera vez, pongo mi pieza, apago la luz ahí arriba. Prendí la luz, no se veía. Manoteé el teléfono. ¿A quién le voy a pasar esa foto si llegas acá? A Berlando. Mira, Berlando, me parece esto y esto, ¿cierto? No pude sacar una foto, no sale. Lo quise filmar. Oscuro, no sale nada. No se veía. Digo, ¿dónde estará? Lo buscaba con la cámara corta. No pude sacarlo. Bueno. Pasaron 3 meses, pasaron 4 meses, 5 meses, 6 meses, estábamos con la pandemia y tal. Al tiempo me dice, tenía una nota, digo, acá lo cuento. 4 días, 5 días, iba a hacer la nota, le iba a contar lo que soñé y lo que va a venir. Se me quemó el teléfono. Así, de la nada. Lo llevamos a arreglar, se quemó la placa. La batería no era. Nuevo. ¿Sabe qué me dijo la otra persona? Comprate un teléfono bueno, Juan. Era bueno. ¿Eh? Era bueno el teléfono. Compré otro. Iba a hacer una nota a otro amigo. No sé, se apagó. No sirvió más. No sirvió más. Ninguno de los dos. Perdí contacto. Dos teléfonos. Ahí en mi casa iba a hacer la nota. Yo ya tenía un lugarcito como para hacer la nota ahí, ¿no? Lo llevo. ¿Sabes por qué? Porque el que te hacía la nota no debía ser bueno. Seguro, seguro. Bueno, agarro y no pude hacerla. Me invitaron a hacer un congreso. Bueno, acá se fueron las luces a mi familia. Levanta a mi papá, a la mañana temprano, yo me levanto, preparo el mate, me voy a sentar ahí a la mesa. Se levanta mi papá y me dice, hijo, ¿no sabes lo que me pasó anoche? ¿Qué pasó, papá? Me llegaron las luces acá, pero era raro, yo me senté y decía, estoy soñando. ¿Qué pasó? Pero no alumbraban, me alumbraban, dice así, alrededor. ¿Y de qué altura va? Así, dice mi hijo. Y si todavía me levanté y no sabía qué pasaba. Pero así se levantó de una a contarme eso. Digo, yo quería hablar en el congreso, contar lo que iba a pasar. Le pregunté a uno, le pregunté a otro. Y hablé a una chica ahí que vive acá en Buenos Aires.
Hablale así, Juan, hablale a Luz. Yo calculo que si le empiezo a hablar en mi pieza y mi familia me ataca, me ata. Se va a volver loco, va a salir disparando. Dice, no, pero hablale así, con la mente. Y le pregunté, ¿cierto? Y le dije que si tenía que contarlo, ¿cierto? O no lo tenía que contar. Si no lo tenía que contar, que se vaya. Quería que lo cuente, que no haga nada a mi familia, que no pase nada. Noche siguiente, quedaba una. Volví a hablar, ¿cierto? Como loco, ¿no? Estoy mirando para arriba y le volví a decir lo mismo. Me desperté a las 2 o 3 de la mañana, no la vi. Después. Y hoy, le digo la verdad, por eso estoy aprendiendo a callar. Cosas que, aparte, ¿por qué? Si sueño eso, ¿por qué no lo puedo contar cuando conté que de la gran tormenta que se venía y todo eso? ¿Será que no es justo? ¿Será que no es momento? Ya me llegará el momento de decir... No podés decir nada al respecto. Y es muy, muy difícil, porque está integrada mi familia, ¿entiendes cómo es? Juan, buenas noches. Sí. ¿Vos pensás que estas luces se manifiestan y hablan con vos a través de símbolos? ¿O pensás que a través de ello también hay un lenguaje más científico? ¿Encontrás alguna razón por la que te pasan estas cosas a vos y vos no querés que le pasen a tu familia? Hay una parte que no quiero que le pase a mi familia. Se fueron a mi papá. Es muy groso. Decir, que me ataquen a mí, bueno, es pasable. Pero ya que se vaya allá a la otra pieza y que lo rodeen las luces y no alumbraba, dice. Me quedé, me pellizqué 3 veces, mi hijo, dice, yo pensaba que estaba soñando. Dice. Como vos decías que soñaba esas cosas, dice. Y yo pensé en mí, wow, se fueron para allá. Juan, de este ataque del que vos hablas, ¿fue que te irradiaron con esa luz te molesta? ¿Cómo se presentan? ¿Simplemente la ves? ¿Qué nos podés contar? Las luces no son luces como nosotros. La luz que tenemos nosotros nos alumbra. Esas son luces como... Y son grandes. Sí. ¿Suspendidas en el aire? No. La pared, están como que si trapezan de este lado al otro lado, o no sé, como es algo. Yo todavía agarré y digo, debe ser un reflejo de afuera. Le puse un nylon negro a lo de afuera, y ahí tendría otra cosa de adentro. No. La noche siguiente di vuelta, era ahí, semanaba, hoy, ¿por qué no están? No la vi más. ¿Estas cosas te siguen, Juan, a donde vos vas, o sí, solamente pasa...? Sí, he viajado, póngale, me he ido cerca de Rosario, a trabajar el campo, que está a 30 kilómetros un pueblo, medio cerca todavía, ¿no? He ido a La Pampa, 70 kilómetros, pueblo más cerca, un paraje, 20 kilómetros, la ciudad, 100 kilómetros. Allá estaba. Y sí, es algo... A medida que ha pasado el tiempo, que nosotros conocemos tu historia desde que vos tenías 12 años, nos hemos criado en el ambiente escuchándote hablar también. ¿Vos pensás que ha aumentado la actividad? ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Cómo nos podés contar? Está más fuerte. Hay más. Antes era verlo... cada 1 año, 2 años, 7 meses, yo ya me trasladaba a esta estancia, buscaba trabajo por otro lado. Y seguía caminando. Y donde iba estaba. Llegué a San Luis, ¿qué me va a encontrar entre el monte acá, en la nada? El que conoce San Luis sabe lo que es. Entre un monte, ahí estaba. Me perdí yendo, usted hace trabajo, no se pierde. Si vive en su casa, sabe dónde está. No se va a perder yendo a su casa. Yo me perdí en un lugar
donde yo vivía y donde yo estaba. Me perdí. ¿Te perdiste durante un encuentro? ¿Tuviste alguna visión? Un pueblo, una ciudad encima de uno. Acá Silvia también ha encontrado esta ciudad varias veces en Victoria. Sí, la verdad es que esto es común cuando vos seguís el fenómeno. O sea, la gente, una cosa es mirar y otra cosa es ver. La gente mira cualquier cosa y la pasa. Pero cuando vos ves porque está buscando algo, lo ves porque está. Pero lamentablemente es muy poca la gente que se da cuenta. La gente no entiende que en el campo no son solamente gente que está trabajando, sembrando, recogiendo la siembra. No. Se cansan de trabajar en los campos. Se cansan. Y la verdad es que un día vamos a hacer un especial con nuestro Rayoni y vamos a contarles cosa por cosa de lo que hemos visto. Nadie lo podría creer. Se puede aplicar el por eso cuando viene un escéptico yo me río, porque ¿qué otra cosa puedo hacer? Sí. Me río, porque sinceramente yo sé que es duro de entenderlo, ver para creer. El ser humano se guía por eso, pero sinceramente si se dedican a mirar los campos, no solo a ver la luz de una estancia, la luz de una chacra, gente a caballo o gente que está trabajando, porque no todo es eso. No todo es eso. Y a veces a plena luz del día, y la gente no se da cuenta. Sí, es cierto. En el campo, mire, hemos ido a peludear con otros muchachos vive caminando así, chivaba la pala, su perro normal, por ahí desaparece el perrito, que es muy difícil, todos los perros que van a cazar peludo, lleva una lucecita, chiquita, pero lleva una luz donde anda el perro. Se perdió el perro, se apagó la luz. Bueno, se ha desconectado, se terminó la batería o algo pasó. De abajo de los pies le salió una luz. No, una luz. Aparecen así. Y estaba apagado. Supuestamente él no veía nada. Buscaba la luz del perro, se quedó. El perro desapareció. Los perros le tienen terror. Sí. Terror le tienen ahí. Y desapareció el perro. Hasta la luz se perdió, no sabe para dónde agarró el perro, ¿cierto? A su rito lo veía ahí. Bueno, allá es todo llano. Allá es todo claro. Se ve de lejos. 5 kilómetros, 5 kilómetros, se ve, claro. Desapareció el perro. Y siguió llamándolo, buscándolo, buscaba. De repente le salió una luz. Tiró todo, se asustó. Tiró mochila, pala, todo, ¿no? Cuando llega al vehículo, asustado, la pala y lo otro estaba allá en el auto. Se asustó y... Andámelo ahora si quiere ir, muchacho. Bueno, Juancito, yo lo que te quiero, perdón, quería hacer una pregunta. Bueno, eso es natural. Mamá Uni tiene el privilegio de ser la primera siempre. En el campo es natural, eso como estaba diciendo usted. No solamente es vaca, trator, cosecha. Es totalmente... No hace mucho me mandó un mensaje un amigo, ¿no? Y iba sembrando un trator hoy. Siembra a 12, 13 kilómetros. Fuerte, sembrando. Soja iba sembrando. Y me manda un audio el amigo, lo enfoca y me dice: amigo, ¿qué es eso? Y eso le digo yo, vamos así a hablar a los criollos, ¿no? Eso, amigo, es cagazo. Fue 1000 metros sembrando. Vuelve 1000 metros. Yo se lo voy a pasar el video. Vuelve. Y vamos a decir lo que es algo alto, acá como el amigo que andaba hace un rato por acá, algo alto así, pero todo blanco. Corría a la par de 12 kilómetros, fue, creo que era bien al 30, no. Fue hasta la esquina, 1000 metros, y volvió de vuelta. Y salió de vuelta, me manda otro mensaje, ¿no?
Digo, mira, amigo, seguí sembrando, que si no te acerca el tractor, no se para el tractor, seguí trabajando. Y sí, porque, qué sé yo, era tarde, ¿no? Y me mandó ese audio, ¿viste? Y después me dice, ¿cómo me voy a decir eso? Y sí, amigo, si andas sembrando solo en el medio del campo, eso es natural. Sí, sí. Aprendé a vivir, aprendé a trabajar, aprendé a ver cosas raras, extrañas, ¿no? Mientras no aparezcan esas luces, o aparezca algo brilloso que te llega a alumbrar el trator, que te lo deja transparente, ahí yo estuve así. Salí afuera y quedate de cabeza gacha que no te van a hacer nada. ¿Vos te pusiste agresivo? Es posta un castigo que no sé por qué, pero los seres, las naves, ¿no? No son frías como esto, o un avión que vuela, son calientes. Escúchame, Juan, yo la verdad que me pongo a pensar que toda tu experiencia, tu vivencia, algo te debe haber dejado tan fuerte en la última etapa, digamos, para que te prohibieran que hables. No podés contar nada de lo que te han dicho, lo que te han pedido que calles. Y también conmigo. Un poquitito así. Podemos hablar con vos. Por si después. Bueno, contale a la gente porque acá estamos para escucharte. No, patrón. Es muy jodido. Yo lo quería contar, pero vio, estamos jugando con algo que no lo podemos hacer a un lado y ponerlo allá. ¿Entiendes cómo es? Es muy bravo. No lo podemos, claro, no lo podemos levantar a este y decir, no, vos quédate ahí. No se pueden. Es muy difícil dominar si no lo sabemos que son. Que te manden dos luces, tres luces, y no te alumbran. Está ahí en la pared, en el techo así, se mueven. Decís, ¿quién la mueve? Salí afuera y no hay nada. De entrada de vuelta están las luces ahí. Es algo, ¿cómo se emana? ¿Cómo se hace? ¿Entienden cómo es algo muy difícil que me toca a mi familia? Sí. Vamos a ver más adelante, yo calculo que no voy a ponerme a conversar tampoco como ellos, como mucha gente dice, hola, no. Ya me llegará el momento de hablar y decir eso, que estoy al salto para decir, ¿no?, las cosas. Aparte es mal para todos, como esta gran tormenta que nos ha llegado. Y así, es algo muy difícil. Aparte, estamos hablando acá. Y usted sabe muy bien, señora, que ellos si quieren están acá entre nosotros. Y no los podemos ver. Bueno, creo que en algún momento, ¿qué te parece? ¿Lo vas a poder contar, no? Sí. ¿Nos vas a contar más? Puede haber que pase la primera. Pero no es algo demasiado bueno. No es bueno. Tuvimos esta gripe y lo pongo como si la gripe fuera la tormenta, gran tormenta que vi, porque concuerda bastante. Porque yo le digo, viene una tormenta. Muchos me dicen que es como una bomba. No, no es una bomba. Es algo. No se puede explicar hasta que llega. Ahí está la película, se dice que se filmó mucho más antes. Yo le digo, y después viene el momento que nos desconocemos. ¿Usted sabía que hemos usado barbijo? ¿Qué quiere que le diga? No, hay algo que nos tapa la boca. ¿Tiene toda barba? No es barba lo que nos tapa. ¿Entiendes? Todavía yo estaba amasando, ¿no? Hoy. Estoy aprendiendo las partes de los sueños que estoy teniendo, que ya los puedo explicar de otra manera. Sí, bla. De otra manera. Gracias a Dios, ayudas a varios amigos. Estoy aprendiendo a vivir eso. Otra. Mi mamá tiene experiencia de muy chica. Hay una parte que tiene que ver los blancos. Vamos a decir lo que son, ¿no? Los tatas, hay diferencia entre los tatas, ¿no?, y los grises, ¿no?, los grises medio marrones. Yo me quedo con los tatas, ¿cierto? Si viene
esos seres, ¿no? Y son blancos, que vamos a decir lo que son, yo lo pongo como si fueran los tatas. No hay que tocarlos, no hay que, ¿cierto? Siempre son poderosos. Mucho. Sí. ¿Y los grises? No. Vos sí, vos no, vos sí, vos tampoco. Sí. No, son más chiquitos. ¿Querés hacerle alguna otra pregunta? Sí, Juan, ¿sabes qué te quería preguntar? Hace un momento Silvia contó en su exposición de que ella tiene una huella en su cuerpo que la sigue desde el día de la experiencia. ¿Vos tenés alguna secuela biológica, algún efecto colateral de esto? Yo tengo una en el brazo, me quedó una cicatriz que me llevó muchísimo tiempo para sanar. Mucho tiempo, que sí, 3 meses, 4 meses, 5 meses, no, me llevó mucho tiempo. Un año, y siempre eso, siempre florecida, siempre mojada, nunca, siempre transpiraba, nunca sangre, ¿cierto? Y después yo cuando me accidenté el pie, nosotros no conocíamos lo que era un antibiótico, ¿cierto? Pero conocemos yuyos. Tiene un empacho, sabe qué yuyo tomar. Te duele la cabeza, tal cosa. Cuando caí en la clínica para atenderme el pie, me pusieron antibiótico. De tanto antibiótico me enfermaron el hígado. Se me formó una peritonitis. Me llevaron a operar. Cuando saca el doctor, supuestamente, para lavarme todo adentro porque se reventó el apéndice, me dice: Juan, hay una parte muy delicada que tenemos el cuerpo que, ¿cómo se llama? Yo para los nombres soy Juan. Expresalo como vos puedas. Sí, sí. Y bueno, el páncreas. Se manchó un poco el páncreas y se cortó. Infección, lo lavamos todo lo que es posible. Pero encontramos algo muy raro. Y lo vamos a llevar acá nosotros, de tantas impresiones que tenemos, nunca encontramos esto puesto a este cuerpo. Pongan el hígado, la parte de, ¿no?, del estómago, eso no estaba integrado adentro del cuerpo, ¿cierto? No estaba puesto adentro del hígado. Me dice algo que estaba pegado fuera, fuera del cuerpo, era como que se colgaba un racimo de uva, ¿cierto? Dice, lo vamos a llevar a analizar, dice, porque no lo conocemos. No si es bueno ni es malo. Somos. Me llevaron a investigar a la plaga. Y después te diría que te sale. Yo nunca fui a buscar eso, ¿no? Y eso fue después que yo tuve un encuentro ahí con ellos. Hay una parte que yo adentro. Yo no quería entrar. Pero mi cuerpo sí. Esto es muy raro. Pues, ¿cómo? ¿No podía disparar? No. Ellos estaban allá, mi casa estaba para allá. La Aurora Tranquera venía llegando a la estancia, 600, 500. Cuando llegué a la estancia estaba la luz prendida, llegando ahí. Cuando te faltaba 300, 400 metros, se apagaron las luces. Qué raro, la gente se fuera a acostar, pero el domingo, toda la gente correntina, joda toda la noche. Sí, yo cuento, ¿no?, la vida del campo. Contame, yo venía tranquilo, abro la tranquera, paso para adentro. Allá estaba la nave, las luces estaban prendidas. Cuando abro la tranquera voy a pasar para adentro, las luces se prendieron ahí. ¿Sabes qué hice? Le pedí a Dios y dejé de mirar. Lo ignoraba totalmente. Miraba así, buscaba así, como diciendo. Sí, quería llegar a mi casa. Bueno, Juancito, la verdad es que vos sabés que con nosotros vas a estar siempre, porque un congreso en Victoria realizado por la Simonini no puede faltar por ustedes nunca. Siempre vas a estar acompañándonos de una forma o de otra, porque a mí me encanta verte, me encanta tenerte y que estés acompañándonos siempre. Así que ya vas a tener tiempo en estos 3 días que tenemos
de contarle a toda la gente que a partir de ahora se te va a ver rimar a vos y te van a empezar a preguntar hasta el cansancio que cuentes tu experiencia. Sí, su experiencia para mí fue gracias a Berlanda, que la puedo contar, y porque yo no me acordaba nada. Yo le dije a Berlanda que quería acordarme qué pasó de la tranquera para adelante. Yo me acordaba hasta que esos tres seres me llegaron como una luz, grande, blanco. Quería saber qué pasó después de ahí. Pues yo no me acordaba nada. Porque yo me acuerdo que estoy abriendo la puerta de la casa. ¿No? ¿Cómo llegué? Al otro día me di cuenta. ¿Y cómo llegué? Estaba a 150 metros del campo, la estancia, el casco. ¿Cómo llegué ahí? Quería saber eso y le pedí a Berlanda si me podía hacer, porque problema mío nomás, quería saber, ¿cierto? Y gracias a Berlanda, con esas regresiones que me ha hecho, hoy estoy mejor parado, ¿no? La verdad es que el doctor Néstor Berlanda está siempre para todo. Sí, sí. Y sabe, tiene las palabras justas. ¿Y sabés qué? Nosotros tuvimos casos muy importantes acá en Victoria, la gente lo desconoce, muy importantes, y siempre lo llamé a él. Y jamás me dijo no. Estuvo presente al lado nuestro con cada caso que lo llamamos. Ahora lo vamos a hacer subir acá, le vamos a preguntar si no es hermano de los de él. Pues tiene la palabra justa. Sí, un aplauso. A mí me da para sospechar. Bueno, por ahora te vamos a despedir y vas a tener tiempo de hablar con la gente todo este tiempo que vivas con nosotros, y te agradecemos muchísimo que una vez más nos estés acompañando y siempre dispuesto a ofrecerte para el conocimiento de los demás. Sí, sí, me gusta. Así que muchísimas gracias.